Hola amigos y amiguitas, bienvenidos a La Otra Cara del Deporte y también por supuesto a saludo a la gente de Football Times, es la página donde ustedes se pueden enterar absolutamente de todo, de lo que sucede en el mundo del fútbol y del soccer, ¿no? Porque precisamente lo que más también ahí se hace hincapié es en el fútbol, el querido fútbol aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero bueno, felicitar primero al único grande, el Club Atlético Boca Juniors. Cada uno dirá lo que quiera. A mí eso de los 66, eso no me importa. A mí me parece que lo más importante de vista mío son las tres copas intercontinentales, los tres mundiales de clubes, para llamarlo de una manera, no era mundial de clubes, pero era lo que definía el mejor club del mundo, y Boca tiene tres. Y los demás tienen, los primos tienen uno, Independiente, no sé cuándo, Racing tienen uno, se define todo. Porque cuando uno habla cuál es el mejor equipo del mundo de selecciones, es Brasil. No es Argentina, no es Uruguay. Argentina y Uruguay tienen más Copas Américas, pero Brasil tiene más Copas del Mundo. Es decir, terminemos con la tontería. El título más importante, Boca tiene tres y los demás tienen menos. Hablando de grande, me parece una locura lo que hizo Alemania, una falta de respeto para el mundo del fútbol. Y no lo digo otra vez cuando cada vez que digo algo, no, pues estás en contra de Alemania. ¿Cómo estás en contra de Alemania si la mitad de mi familia está en Alemania? Saludo para la gente que vive en Berlín. Auf Wiedersehen. Mitad de mi cuerpo es italiano, mitad es alemán, de los abuelos, obviamente de argentino. Entonces no tiene nada que ver eso ni con racismo, ni con... Pero es una falta de respeto que haya llevado a esta selección B. Es así. Entonces, de las que quedan, a mí Portugal ni me viene ni me va, Chile, es la selección mexicana de fútbol. A mí me parece que la selección mexicana de fútbol es el candidato a ganar a Alemania. ¿Cómo puede ser ahora que la selección B de Alemania es más que la selección de México, muchachos? Y otra vez, cuando digo esto, yo no, porque quería volver a trabajar, no quiero volver a trabajar en ningún lado. Esta es mi empresa, hago lo que quiero, hago exactamente como tengo ganas, a ninguna gran empresa quiero estar. Estoy bien así. Lo vuelvo a repetir, le tengo fe a México. México es el candidato a ganarle a esta selección B de Alemania. Así que sigan participando. Bye.